Muy buenas tardes, queridos amigos de PracticaTest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. Les comento que el día de hoy seguimos hablando acerca del funcionamiento de la motocicleta. Le mando un saludo a Alan Ortega y a Usuario. No sé quién será la otra persona que está conectado, ¿cierto? Parece que no le puso su nombre ahí para poder identificarlo. ¿Ya? Que estén muy bien, espero que disfruten la clase y que les sirva, ¿cierto?, para poder aprobar su examen municipal y también, ¿cierto?, para que se lleven los conocimientos adquiridos, ojalá para siempre, ¿ya? Entonces, ojalá que les sirva esta clase. Cualquier duda o consulta la pueden hacer a través de la sección de preguntas, ¿ya? Ese es nuestro canal de comunicación. Recuerden que en este momento son las 5:02 de la tarde, ¿cierto? Y estamos grabando esto en vivo y en directo. Un saludo también para todos aquellos que van a estar viendo la grabación o van a estar viendo la clase de forma asincrónica. Les mando un saludo y un abrazo también a ellos. Entonces dice que en esta unidad aprenderemos. Dice que en esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior. Hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar, también trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos, espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Ya muy importante, cuando nosotros hablamos de saber conducir, mínimo es que sepamos cómo funciona lo que queremos conducir. ¿Ya? Y ahí es fundamental, ¿cierto? Entender cada uno de los sistemas. ¿Para qué? Para que estos sistemas funcionen o los hagamos funcionar de la mejor forma posible. Muy importante, ¿cierto? Poner atención a los símbolos de falla o a los signos de falla que puede tener un sistema, ¿ya? El día de ayer terminamos hablando sobre el circuito eléctrico, ¿ya? Y vamos a retomar un poquito esa parte. El circuito eléctrico es la parte, ¿cierto?, que a partir del movimiento mecánico del motor genera electricidad, ¿ya? Consta de muchas piezas, pero una de las principales es una especie de magneto, una especie de alternador, como el que tienen los autos. Pero en este caso es obviamente de otras dimensiones, pero cumple una función muy parecida, que es recargar en el fondo la batería. Cuando yo recargo la batería, lo que hago es dejar una parte de la energía que estoy utilizando para volver a poner en movimiento el motor. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, la batería alimenta las luces. Pero a su vez las luces, o sea, perdón, la batería alimenta a las luces, pero a su vez la batería es alimentada por este generador que les estoy hablando y que va conectado al movimiento del motor, ¿ya? Recuerden siempre que existen baterías con mantenimiento y baterías sin mantenimiento. Las baterías que son con mantenimiento, lo que se les hace es rellenar con agua destilada. ¿Por qué? Porque en algún momento baja el nivel de agua destilada y lo que uno hace es recuperar, ¿cierto? O reponer esa agua destilada. ¿Ya? Importante también es entender de que prácticamente no quedan tantas baterías. Es muy raro ver una batería con mantenimiento en estos años, ¿ya? En la actualidad, la mayor parte de las baterías son selladas y cuando ya empiezan a funcionar mal, la única opción es eliminarlas, ¿ya? O tomarlas, ¿cierto? Y tomar esta batería y cambiarla, ¿cierto? Poner una batería nueva. ¿Cuánto duran las baterías? Las baterías duran más o menos entre 2 y 3 años. Si me duró 3 años la batería y empezó a dar problemas, debo sentirme satisfecho, por decirlo así, ¿ya?
Obviamente depende mucho de cuánto la use, cuánto no la use, etcétera. Ya, pero en promedio, un vehículo que se ocupa regularmente debería durar eso, entre 2 y 3 años una batería. Lamentablemente las baterías en este momento están bastante caras, ya, pero no hay otra forma. No hay de otra forma. Hay que, lamentablemente hay que invertir un poquito de plata. Ya, ojo que si las baterías presentan problemas de calentamiento, de deformación, que se hinchen, que boten algún tipo de líquido o transpiración hacia afuera, cualquier problema, cualquier cosa extraña en la batería, hay que dejar de utilizarla y cambiarla, ¿ya? Con respecto a los fusibles, recuerden que no debemos nunca cambiar la capacidad de los fusibles. Si usted cambia la capacidad del fusible, es muy probable que tenga un problema mayor a futuro, ¿ya? Y a veces ni siquiera tan a futuro. ¿Ya? Así que los fusibles, cuando se quema un fusible, lo único que usted debe hacer es cambiarlo por otro fusible, pero que sea de las mismas características que el que sacó. Es decir, sacó un fusible de 10 amperes, entonces usted vuelve a poner un fusible de 10 amperes. Es muy importante. Si usted pusiera uno de 20 amperes, está perjudicando al sistema eléctrico. A lo mejor no se va a notar al tiro, pero sí. A largo plazo se va a notar la diferencia, ¿cierto? Y va a perjudicar, va a hacer que tengamos que reemplazar a lo mejor todo el ramal de cables. Lo mejor siempre va a ser que usted arregle, ¿cierto? La falla que tiene y que vuelva a reponer el fusible que corresponde. Recuerden que los fusibles tienen un número porque es la capacidad máxima que pueden proteger el cable, porque por sobre eso, ¿cierto? El cable recibe daños, ¿ya? Por eso es que si el fusible es de 10 amperes, se saca y se pone otro, pero de las mismas características, también de 10 amperes, queridos amigos. Dice que si la corriente es muy alta, por ejemplo, en caso de un cortocircuito, se funde el hilo del fusible y se interrumpe la corriente. De esta forma protege al sistema. Después dice que el motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito accionado por un interruptor o bien un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque y bobina. ¿Ya? ¿Qué es lo que les quiere decir ahí? Les quiere decir que para echar a andar la moto normalmente hay dos sistemas. Uno con un pedal que es como darle vuelo a la moto, es como que si yo la empujara, ¿ya? Y también hay un botón, ¿cierto? Que por medio de una batería y un motor de partida, yo voy a apretar la batería, va a hacer girar el motor y con ese giro el motor va a partir, ¿ya? Entonces, mínimo, necesito un motor de combustión, ¿cierto? Y un motor eléctrico para que funcionen ambos, ¿ya? Muy, muy importante. Recuerden, queridos amigos, recuerden, el fusible no se reemplaza ni por una moneda ni por un pedacito de cobre. Ya el fusible siempre se reemplaza solo por otro fusible de iguales características. Ya, mismo color, entre comillas. Ya, aquí vamos a hablar del sistema de combustible. ¿Qué es el sistema de combustible? Es cómo llega la bencina al motor. ¿Ya? Ese es el sistema de combustible. Cuando hablamos de motocicletas,
Estamos hablando, ¿cierto?, de un sistema de combustible de gasolina normalmente. ¿Ya? Eso es lo más común en la motocicleta, que se utilice gasolina. Hay motocicletas a diésel, por ejemplo, claro que las hay, pero muy poquitas, ya prácticamente chiches, ¿ya? No se producen en gran cantidad, ¿cierto? Para satisfacer las necesidades de transporte. Las motocicletas en el mercado actual, digamos, en el parque automotriz actual, muchísima motocicleta que todavía funciona con el famoso carburador, ¿ya? ¿Y qué es el carburador? El carburador es una forma 100% mecánica de entregarle combustible al vehículo, ¿ya? Y los que no tienen carburador tienen algo que se llama inyección electrónica de combustible, ¿ya? Los que no tienen carburador tienen inyección electrónica de combustible. Esa inyección electrónica es más eficiente y contamina menos que el carburador. Por eso, en la actualidad, cada vez más y más motocicletas dejan de usar el carburador y se van por una opción de inyección electrónica. ¿Ya? La inyección en motocicletas funciona muy bien. ¿Ya? Cambia mucho la experiencia de la moto cuando es una moto con inyección y cuando es una moto con carburador, queridos amigos. ¿Ya? Recuerden que el carburador, ¿cierto?, va a tener en su sistema, va a tener un estanque, ¿cierto?, donde va a ir el combustible, va a tener algunas llaves de paso, va a tener conductos, mangueras, filtros de combustible y filtros de aire, ¿ya? Para trabajar lo mejor posible. Todos estos aspectos deben estar lo mejor estudiados posible también, ¿ya? Por otra parte, ¿cierto? Tengo la inyección electrónica, que tiene básicamente las mismas cosas que vimos anteriormente. Pero también, no, pero en vez de tener carburador, tiene un inyector y un computador, ¿ya? ¿Qué está haciendo ahí el computador? Lo que está haciendo es calcular la cantidad de gasolina que necesita inyectar, ¿ya? Y entre otros parámetros va a medir la cantidad de aire que está entrando al motor, va a medir la cantidad, ¿cierto?, de temperatura que hay en el ambiente para tratar de inyectar la cantidad y en el lugar más adecuado, ¿cierto? El chorro de combustible, ¿ya? Muy, muy importante. Después, en la parte azul, habla de el humo de la moto, ¿ya? Habla del humo de la moto. Existen humos negros, humos azules y humos plomos, ¿ya? Hay las causas de estos humos, una es quemar aceite, otra es quemar demasiado combustible o no quemar bien el combustible, y la otra es vapor de agua. Ya les tengo una tarea bien, bien buena. Ya les voy a dar 3 minutos para hacer. Si tengo, ¿cierto?, tres tipos de humos, uno azul, uno negro y uno blanco, ¿ya? ¿A qué corresponderá cada uno de esos humos, cierto? Puede ser agua, puede ser aceite o puede ser combustible, ¿ya? Entonces, veamos
O digan ustedes a qué corresponde cada uno. Solo una opción por cada uno. Son tres y tres, hay que hermanarlos. ¿Ya? Voy a quedar callado un par de segundos, ¿cierto? Y voy a esperar que ustedes me respondan eso. Recuerden responderlo siempre, ¿cierto? A la sección de preguntas. Muy bien, querido usuario sin nombre. Ja. Muy bien, estimado. Ya el negro es porque está quemando combustible. Muy bien. Cuando hay humo negro un escape, es porque está quemando demasiado combustible. Ya. O no está entrando el aire suficiente para quemar el combustible que está pasando por el carburador. Después, en el tema del humo azul, ¿cierto? El humo azul está quemando aceite, ¿ya? Aceite que nosotros ponemos en el motor para que lubrique. De alguna forma se está pasando, ¿cierto? Por una falla, se está pasando a la cámara de combustión y se está quemando demasiado aceite, ¿ya? Entonces, muy bien, el negro representa el combustible, mucho combustible. El azul representa mucho aceite, se está quemando demasiado aceite, ¿ya? El negro es un humo negro, no tiene mucho más que explicar, pero cuando hablamos de humo azul, en realidad es un humo azulado, ¿ya? O plomo azulado, por si acaso, ¿ya? Y por último, cuando hablamos de humo blanco, estamos hablando de vapor de agua normalmente. Y el vapor de agua puede ser normal. Si es vapor de agua, digamos, si el humo sale, este humo blanco, entre comillas, la condensación de la noche, que es totalmente normal, y después de un ratito se va a pasar y no va a humear más, ¿cierto?
Ya, ahí estamos. No sé qué pasó, se me cayó el Zoom al parecer, pero ya estamos de vuelta. Confírmeme, por favor, con un dedito, un corazoncito, cualquier cosa, si es que me están escuchando bien. Ya, entonces estaba en el agua, ya, muchas gracias por esos deditos, ya, y esos corazones y todo eso. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de agua, ¿cierto? Estamos hablando de vapor, ¿cierto? Y el vapor es normal cuando se corta rápido. Si no se corta rápido, significa que probablemente este motor es enfriado por agua y del circuito de refrigeración se está pasando una pequeña cantidad a la combustión y por eso está generando más vapor y ahí va a ir bajando paulatinamente, ¿cierto? El refrigerante en el circuito del refrigerante. Ya ahí ya estamos hablando de una falla grave que involucra abrir el motor para poder reparar. Ya, entonces ahí, por ejemplo, hay un consejo súper útil. Si es que queremos comprar una moto, verificar los humos cómo andan, ¿ya? Muy importante, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de los sistemas de combustible, estamos hablando del carburador y estamos hablando de la inyección electrónica, ¿ya? El carburador, recuerden que va a tener estanque, llaves, conductos, filtro, el propio carburador y un filtro de aire. El sistema de inyección electrónica va a tener casi lo mismo, pero no va a tener el carburador. Y en vez del carburador va a tener un inyector y va a tener un computador que va a estar vigilando el funcionamiento del motor y el funcionamiento inclusive, ¿cierto?, de la presión atmosférica, etcétera, y va a hacer un cálculo y va a decidir cuánto combustible tiene que inyectar o no en este motor. Ya inyección electrónica, entonces va a tener un computador que va a estar ayudado, ¿cierto? O va a estar informando o informado por los sensores y va a estar informando a los actuadores para que puedan corregir y mejorar, ¿cierto? Todo este sistema, ¿ya? Muy importante, queridos amigos, ¿ya? Aquí dice que los motores de modelos más modernos pueden tener inyección directa, ¿ya? Lo correcto sería que ahí dijera inyección electrónica, por si acaso, ¿ya? La inyección directa también, eso también está bien. De hecho, en estricto rigor no está mal. Pero la verdad que aparte de tener inyección directa, que es un tipo de inyección electrónica bastante moderno, existen muchos motores que tienen inyección electrónica indirecta en el tema, ¿cierto? Y en el caso de las motos. La inyección directa que dice acá es un tipo de inyección electrónica, un tipo muy moderno, ¿cierto? Y por ende, normalmente más o menos caro, ¿ya? Así que ojo ahí con esa parte, ¿ya? Muchas veces los alumnos me preguntan, ¿qué es mejor? Inyección directa, ¿cierto? Perdón, ¿qué es mejor? Inyección o carburador, ¿ya? Siempre en la actualidad, inyección. ¿Por qué? Porque el combustible actualmente es carísimo y entre más pueda ahorrar combustible, siempre va a ser mejor. No es, la verdad es que no es más complicado, ¿ya? Sí hay que tener otras habilidades que la persona a lo mejor que ve solamente carburadores puede ser que no tenga y si se actualizó sí la va a tener, ¿ya? Pero cualquier persona que sepa ver carburadores podría aprender a ver inyección electrónica al menos para las fallas más comunes, ¿ya? La verdad que la inyección electrónica falla muy poco. Ya ni siquiera hay que limpiar tanto los inyectores. Por ejemplo, la gente, mucha gente limpia los inyectores, pero la verdad es que la real cantidad de gente que necesita realmente limpiar los inyectores para que el vehículo funcione bien, ya sea una moto, un auto, lo que sea, es muy poco. Ya con esto digo que muchas veces nos dicen que hay que limpiar los inyectores, los mandamos a limpiar. Y en realidad el vehículo queda prácticamente igual porque en realidad no estaban tan sucios los inyectores y no era tan necesario quizás
limpiarlos, ¿ya? Así que mucho ojo también ahí con eso. Vamos a hablar un poquito acerca del sistema de transmisión. Dice, existen tres tipos de dispositivos de transmisión. Por cadena, por árbol articulado o por correa dentada. ¿Ya? Consulta para ustedes, un minuto para responder. ¿Cuál es la más común de estas que tenga cardán, como aquí? Que tenga correa dentada como acá o que tenga, cierto, cadena como acá. Cuéntenme, queridos amigos, ¿cuál es o cuál creen ustedes que es la más común? Yo me voy a quedar callado un minuto para que ustedes puedan escribir. La primera o la tercera, creo yo, dice. La primera o la tercera, creo yo. Muchas gracias, amigo usuario, cierto que estás bien atento ahí y estás respondiendo para poder interactuar contigo, ¿ya? De aquí, queridos amigos, la más común es la primera, ¿ya? Es la que se ve en la inmensa mayoría de las motos que andan en la calle, va a tener este tipo de transmisión, que es una transmisión por cadena, ¿ya? Después yo diría que viene este, porque todos los scooters traen este tipo de transmisión por correa. Y luego, al final, vendría este, que es una transmisión por cardán, ¿ya? Que normalmente lo traen motos bien grandes, motos bien caras, bien equipadas, ¿cierto? Esta transmisión por cardán, ¿ya? Por lo tanto, como es la que más se utiliza, es de la que más vamos a hablar, ¿ya? Es la que vamos a tomar como ejemplo. La cadena y el piñón o Catalina, ¿ya? Cadena dice, una cadena bien lubricada dura mucho más tiempo, queridos amigos. Una cadena bien lubricada dura mucho más tiempo. Pero ocurre también que la cadena vaya suficientemente tensa. Es importante, queridos amigos, que la cadena tenga la tensión justa. No significa que vaya muy tensa. Significa que tenga la tensión apropiada siempre, ¿ya? Las cadenas debiesen revisarse de forma periódica, ¿ya? Ojalá una vez a la semana por lo menos, ¿ya? ¿Para qué? Para que vayamos viendo y si necesita tensionar más, que tensionemos más, ¿ya? ¿Por qué? Para que la cadena no se vaya moviendo. Normalmente la cadena no va así tensionada arriba y abajo, sino que por debajito la cadena debería moverse más o menos como dos dedos, ¿ya? Desde que está colgando abajo para arriba, unos dos dedos, ¿ya? Es bacán cuando uno cambia la cadena, ¿cierto? Porque la moto al tiro se vuelve más suave, ¿ya? Recuerden que las cadenas con el tiempo se van estirando, ¿ya? Van
Cada empujón, la cadena se resiente muy, muy, muy poquitito, pero con la suma de todos, en el tiempo se va notando, va empezando a sonar más, ¿cierto? Y va a llegar un momento en el que yo voy a tener que cambiar la cadena. Dice que cuando los dientes del piñón o de la corona, ¿cierto? Esta es la corona, el piñón el que va puesto en el motor, comienzan a mostrarse puntiagudos. Es decir, que estos dientes normalmente, aquí no se nota tanto, pero normalmente los dientes son como cuadraditos en la punta. ¿Ya? De aquí hasta ahí y de aquí hasta ahí, ¿cierto? Esos son los dientes. Una, se gastan aquí, esta circunferencia se hace más grande, ¿cierto? Y además se gastan en la punta. Ya se ponen más puntudos de lo normal. Siempre fíjense, ojalá sáquenle una foto a su Catalina como es nueva. Ya cuando no tengo mucha práctica, no tengo el ojo tan entrenado, tratar de sacarle una fotito cuando la Catalina es nueva y de esa forma me va a servir para compararla con el estado, ¿cierto?, en el tiempo de la Catalina. Lo ideal siempre acá es cambiar Catalina, piñón y cadena, ¿ya? Catalina, piñón y cadena. ¿Por qué? Porque de esa forma se van a ir gastando ciertos hermanados, ¿ya? Ahora, muchas veces cambiamos solamente la cadena, claro que sí, ¿ya? Las cadenas igual son caras, los piñones son caros, las catalinas son caras en muchos casos. Hay otras que no tanto, pero en muchos casos son piezas caras, ¿ya? Estas piezas caras, si no puedo cambiarlas todas, al menos debo evaluar el estado de ellas, ¿ya? Si no tiene ningún daño visible, perfectamente se puede reutilizar, ¿ya? Tampoco es algo que por ningún motivo se pueda reutilizar, no, sí se puede, pero hay que revisar el estado de la Catalina y el estado del piñón. Recuerden que la Catalina es este engranaje, pero que va solidario o unido a la rueda, ¿ya? Y el piñón es este mismo engranaje, pero siempre mucho más chiquitito, y sale o es solidario, ¿cierto? O está unido al motor, ¿ya? En el fondo es el piñón pequeño el que arrastra al piñón grande. Desde el piñón pequeño sale hacia el piñón grande, ¿cierto? Ayudado obviamente por nuestra famosa cadena. Ya, importante siempre es que si la cadena tiene algún tipo de daño, debe ser cambiada. Ya, miren, les paso un datito. Si ustedes hacen girar la rueda trasera, nunca hagan servicio para empezar antes de lo que hacen. Nunca le hagan servicio a la cadena, a los piñones, a la Catalina, con la moto en funcionamiento. Jamás, ya lo que hacen muchos mecánicos es que ponen un cepillo aquí, ¿cierto? O acá, echan a andar la moto, ¿cierto? Y la moto, entre comillas, se limpia sola, ¿ya? O la cadena se limpia sola. No hagan eso. Ya, ojo con ello, ¿por qué? Porque al final termina perjudicando a otra persona, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso, ¿ya? O perjudicándonos también a nosotros mismos. Siempre usen, o sea, siempre limpien la cadena con la moto detenida, ¿ya? Se levanta la rueda trasera, uno va girando la rueda con la mano y va limpiando la cadena parte por parte y después la va lubricando, ¿ya? Si la lubrica seguidamente y la limpia, la cadena va a durar bastante tiempo. Si no lo hace nunca, la cadena va a durar muy poco tiempo. Si compró una cadena de muy baja calidad, va a durar súper poco. Y si compró una cadena de buena calidad, va a durar un poquito más. Pero en general, igual las cadenas se gastan alto. Ya, trate siempre de respetar la cantidad de números de eslabones que tiene su cadena.
Porque cuando uno va a comprar una cadena genérica, ¿cierto? Te vende una cadena siempre que es mucho más larga que la cadena que tu moto necesita. Así que un ojo ahí con eso, un ojo ahí con eso. Ah, me estaba acordando de algo que les quería decir antes y que me puse a decir otra cosa. Cuando las cadenas están malas, si yo la miro cuando va pasando por aquí, en algún momento, algún eslabón, no embona bien, es decir, que queda como que no calza con con el resto de la cadena, ¿ya? Así que ojo ahí con ello. Si yo estoy aquí, ¿cierto? Va por aquí, va por aquí, va por acá. Y la cadena no entra bien en un eslabón, significa que esa cadena en esa parte está estirada y que por lo tanto hay que es necesario, ¿cierto?, reparar, cambiar ese repuesto para no llegar al punto en que la cadena se llegue a cortar, ¿ya? Sí, amigos, las cadenas se cortan. ¿Cuál es el problema de que se corte? Una, voy a quedar en pana, es decir, la moto no va a ser capaz de llevarme. Y dos, el otro problema, mucho más grave, es que no sabemos a dónde va a ir esa cadena. Ya muchas veces cae al suelo, ya, y no pasa absolutamente nada. Y otras veces la cadena salta con tanta fuerza que rompe el carenado de la moto y salta por el aire muchos metros y cae quién sabe dónde. Entonces siempre evitemos, ¿cierto? Siempre evitemos que la cadena se encuentre en muy mal estado, queridos amigos. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí es la Catalina y esto que está acá es la cadena. ¿Ya? Mucho ojo. Miren, eso que está ahí son los pesos de la llanta. ¿Ya? En ese tipo de moto que está en la foto, las llantas también de las ruedas también se alinean. ¿Ya? Que no lo crean. Con respecto a bueno, aquí dice árbol articulado, pero esta foto, por si acaso, no corresponde a un árbol articulado. Ya está mal esa foto, ahí hay que corregir. ¿Ya? Con respecto al árbol articulado, uno de los consejos más importantes es que hay que revisar el aceite. Trabajan con aceite, ¿cierto? Y con respecto a la correa dentada, una de las cosas más importantes es que las motos con correa normalmente son más suaves, más silenciosas, etc. Y también que hay que revisar el estado de la correa. Si se encuentra quebrajada, ¿cierto? Con algún tipo de problema, esa correa también debe ser reemplazada. ¿Ya? Y por último, vamos a hablar un poquito de esto que está acá. Las luces, dice, ¿qué luces son obligatorias y cuáles no? Ojo que en la actualidad, las luces obligatorias, ¿ya? Son las siguientes. Dice que las luces son importantes porque no solo permiten que usted pueda ver, sino que también porque permiten hacerse visible para el resto de los usuarios de las vías. Hay sistemas que incluyen luces LED, como las que conocemos actualmente, que andan por todos lados, y luces de descarga de gas, ya luces de descarga de gas que las podemos atribuir, les podemos decir también luces de xenón, ya. Ambos casos, LED y gas, ¿cierto? O LED y xenón, normalmente son luces que uno equipa ya después de que compró el vehículo. Sin embargo, en la actualidad hay muchos vehículos que traen luces LED de fábrica, ¿ya? Y en algún momento hubieron muchos vehículos que traían luces de xenón de fábrica, ¿ya? En la actualidad el xenón prácticamente, según por lo menos mi entendimiento, prácticamente no se utiliza o se utiliza bastante poco. Pero todavía podemos encontrar alguno por ahí,
¿Ya? Dice, la legislación establece para los vehículos motorizados de dos o tres ruedas la obligatoriedad de tener las siguientes luces. En la parte delantera debo tener un foco que permita proyectar las luces bajas y altas de color blanco o amarillo. Y en la parte trasera debo tener una luz fija de color, perdón, una luz fija. Me perdí, sorry, voy a leer de nuevo, ¿ya? En la parte delantera debe tener un foco que permita proyectar luces altas y bajas, es decir, el foco mayor que permite prender la luz alta, prender la luz baja y hacer cambio de luces con la luz alta o mantener prendida la luz alta, ¿ya? Esa es la parte delantera. Ese foco puede ser, está permitido que sea blanco o amarillo, por eso que hay muchas motos que andan con un foco amarillo en la parte delantera y no pasa nada. No así si el foco fuera verde. ¿Por qué? Porque la normativa me dice que el foco puede ser o blanco o amarillo. Y en realidad yo creo que cuando crearon esa normativa se referían más que nada a las luces blancas como luces frías y luces amarillas como luces más cálidas, ¿ya? Pero lo cierto es que se puede utilizar foco mica amarillo adelante o foco mica blanco adelante, ¿ya? Y en la parte trasera debo tener una luz roja fija, ¿cierto? Debo tener una luz de freno y debo tener dos luces destellantes de viraje. Aquí, si ustedes se fijan, las luces intermitentes delanteras, según lo que dice acá y la normativa, no son exigibles, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si usted va a una revisión técnica, no les pueden pedir que los intermitentes delanteros estén buenos, ¿ya? Ojo con eso. Todas las motos tienen intermitentes delanteros, pero no son exigibles por ley, ¿ya? Después dice, también se exige en la legislación vigente que la circulación de las motocicletas, motonetas, motos para todo terreno, que sean de tres o cuatro ruedas y otros vehículos motorizados similares de dos o tres ruedas se efectúe en las siguientes condiciones de seguridad. Estas no son luces, estos son reflectantes o elementos retroreflectantes, como quieran llamarlo, ¿ya? Con elementos reflectantes laterales de color ámbar en ambos costados de los ejes delanteros, son esos que están aquí, que pueden ser de este porte o pueden ser de ese porte, ya uno o el otro, o los dos si quiero, y con eso ya va a cumplir, sea muy chiquitito o muy grande, cumple de la misma forma. Y en la parte trasera, ¿cierto? Debo tener reflectantes de color rojo que también pueden ser pequeñitos o pueden ser grandes, lo importante es que estén. ¿Ya? Y en la parte trasera también un reflectante de color rojo. Normalmente el reflectante de color rojo en las partes traseras viene integrado en los focos. Así que por ahí a veces, dependiendo del caso, no hay tanto de qué preocuparse. ¿Ya? Queridos amigos, les mando un gran abrazo. Espero que les haya gustado lo que conversamos el día de hoy. Les pido disculpas porque el día de hoy me ataca Morfeo así, pero muy terriblemente, ya tengo mucho sueño y me costó mucho hacer esta clase, pero les pido disculpas por eso, se trató de hacer lo que mejor pude. Ya les mando un abrazo, que les vaya muy bien. Yo soy Ricardo Cornejo y esto es Practicatest.cl. Muchas gracias por todo, que les vaya muy bien y espero verlos nuevamente conectados mañana. Muchas gracias a todos los que están reaccionando, ¿cierto? Y a todos los que están dejando sus comentarios, sus mensajes, etcétera. Ya. Trataré mañana de tener menos sueño. Cuídense, que les vaya bien. Nos vemos. Chao, chao. Que estén muy bien.